El presidente de la República, Jimmy Morales, recibió hoy de manos del titular del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia el informe de labores de la presidencia del OJ 2016-2017 durante el evento desarrollado en la sede del referido organismo estatal. Entre los principales avances se pueden hacer mención de los siguientes. En el área jurisdiccional se socializó e implementó el protocolo de atención a las víctimas y sobrevivientes en el sistema de atención integral. También se elaboró la guía para la organización interna del despacho judicial bajo el sistema de gestión penal por audiencias en los órganos de justicia especializada. Asimismo, se amplió la cobertura de los órganos especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual en el departamento de Suchitepéquez. En el documento se señalan los logros del Poder Judicial alcanzados en el último año, entre estos el fortalecimiento de la función judicial y administrativa, acceso a la justicia para todos los guatemaltecos, como un derecho garantizado por la Constitución, con libre acceso a los tribunales, es el primer del cuarto eje de trabajo de la saliente administrativa del OJ. A este se agrega emprendimiento, rendición de cuentas y cooperación. Entre los avances alcanzados se encuentra la creación de 6 juzgados de paz, 10 juzgados pluripersonales, así también la donación de un terreno para la construcción de un complejo judicial y otros para oficinas en Santa Elena, Petén, destacó Medina. El presidente Jimmy Morales asistió al acto como invitado de honor, donde Medina le entregó el informe de su administración. Para DCA TV informó Noé Pérez.